¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Project Zomboid. Nuevo capítulo, nuevo día aquí en este apocalipsis. Y como dijimos, vamos a ir a... vamos a cerrar por ahí. Vamos a ir al depósito este que tenía las puertas electrónicas. Vamos a ir de tirón. Llevo el mazo gigante. Por cierto, le cambié las luces. O sea, sigo desmontando aquellos dos vehículos. Parabrisas un 1%. O sea, agarré un parabrisas al 100%. Lo saqué a la primera vez. Después probé 8 o 9 veces colocarlo. O sea, se va degradando, degradando, hasta quedar al 1%. No hubo suerte con eso, pero bueno, de a poquito vamos a ir mejorando. ¿Arranca? Bien, a la segunda arranca. Vamos a intentar no chocar. Al depósito, vamos a ver qué nos podemos traer de ahí. ¿Dónde estaba? Quítate de ahí. Aquí estaba el depósito, si no me equivoco. Correcto. Detenemos, nos bajamos. Y a ver, no, martillito no quiero. Martillito viene aquí. Si te apuras, chacal, por favor. Equipar en primaria. Bien, destornillador por aquí. Ahí. Ven, chiquita, ven con el tío. El cagado de hambre. No hay juego de supervivencia en el que yo no tenga cagado de hambre a nuestro personaje. Bueno, ¿qué? No tiene fuerza por no tener... por no estar bien alimentado. Si podés caerte, chiquita. Ahora sí. Dale duro, dale duro, dale duro. What? ¿Dónde? Hizo ruido como que había un zombie por aquí. Todo lo que está podrido. Me lo llevo. Todo para el compostador. Hoja de periódico. A ver si podemos recargar nuestra botellita de agua. Ok. No sé ese ruido. Ah, si sí, acá hay una habitación. ¿O no? No. ¿Dónde carajo está ese zombie? ¿Por qué se pone la botella? Claro, porque si la llena tiene que equiparse la botella. Perdón. Se acercaba el zombie y no. Y sacaba el. Guardaba el arma. Bueno, a ver, chiquita. Estamos alimentando. Pero tendría que haberlo pensado antes de salir a saquear. Ven, chiquito, ven con el tío. Toma. Por fin. Goma elástica, revista. Bueno, la llave me la llevo. Coleccionista de llaves. Y coleccionista de joyas. Joyas, joyas, joyas. Bueno, a ver si puedo. Primero quiero asegurarme de que no hay nadie en los alrededores. Bien, no te puedo abrir. Ok, te vamos a romper. Cuidado. ¿Están muy cerca? No. Equipar en primaria. A ver qué encontramos aquí dentro. Destruir. Destruirme. Me cago. Uno. Dos.
madre, mirá, es que vas a venir a tocarme las pelotas justo ahora. Te cago a palos. Te cago a palos de golf. Equipar en primaria. Destruir. Destruye, querido. Vamos. Perfecto. Entonces, esto de aquí pasa aquí. Nos equipamos con esto aquí. A ver, chaqueta, chapa metálica. Esto para hacer unos 500 millones de viajes, ¿eh? Chaqueta, mechero. Me llevaría absolutamente todo, ¿eh? Ok, bien. Me gusta lo que veo. Uf. Hilo. Semilla, palanqueta, tablón, clavo, silo, volvemos a palanqueta, aguja, clavo, walkie-talkie de juguete, otro más, bien, bien, de todo, de todo, más bien. Aquí, chatarra, bla, 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 bien. Muy poquito ahí. Nadie. Bien. Cerillo, pintura. Perfecto. Llave cruz. Perfecto. Nada fuera de lo común, Chatarra. Ok, 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 ok. Máscara, por si se nos rompe. Tenemos más mierdita para desmontar. Nada vacío. Caja con un calcetín, llave inglesa, inflador neumáticos. Yo pensé que íbamos a encontrar algo. ¡Ay, ay, 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 ay! Casi, cabrón, me asustaste. Estaba esqueletito. Dale duro. Bien, otro generador, por las dudas que se nos rompa y que tenemos en base, pala, soplete, cosas para desmontar, bueno, acá hay muchas cajas y allí hay más, no podemos acceder porque tenemos que ir rompiendo estas, pero bien. Ya habrá por las dudas dentro. No, no, no rompas la puerta. Quita loca de aquí. A falta de uno, dos había. Señorita, ¿tiene pensado salir usted de ahí? Me imagino que no la veo. Opa, opa, este salió en toda la furia. Oh, salió en toda la furia. Quita de ahí. Ahora cuando sale el otro cabrón. Salió agresivo este. Dale al agresivo. Dale al agresivo este. Hijo de tu madre, no te vas a morir. No tiene intención. Lo que pasa es que el palo de golf pierde efectividad si lo usamos a una sola mano. Bueno, miren el charco de sangre que está dejando esta señorita. Y no tiene, ahí está, ni la más intención de bajar. Ah, muñequita para Boti. La muñequita para el tío Boti. Chaqueta acolchada. Bien. Y nadie. No, no golpees eso. Pa, 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 pam, pa, pa, pam, pa, pam. Bien.
Esto está especial para jugar en cooperativo y armar la base aquí. Dime si no estaría bueno cada uno que tenga su habitación. Nada, estoy viendo si me da algo distinto. Ya sabiendo que las cosas que hay. Sopletes hay varios. O sea que eso nos va. Bidón, chatarra. Creo que es más de lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Sí, nada nuevo. Yo pensé que como estaba todo cerrado. Ah, librería, me interesa. No hay absolutamente nada de librería. Otro generador. Bien. Bueno, esto para tener varias áreas. Pero igual necesitaríamos combustible a montones. ¿Se puede abrir de aquí dentro? Si abro desde. No, también está cerrada. Bueno. Bueno, gente, vamos a seguir explorando. Podríamos aprovechar e ir a la comisaría. O sea, aquí sabemos que tenemos material. O sea, ya de por sí, donde estamos tenemos material. Pero aquí tenemos más material aún. Vamos a ir a la comisaría. Que ahí también teníamos que romper una puerta. De vez en cuando, cuidado, no te choques. No, no quiero chocar más nada. Zombies, sí. Bueno, a ver la comisaría. ¿Para dónde estaba? Creo que no, no, por ahí no. Comisaría estaba por aquí, si no me equivoco. Madre mía, lo que es esto aquí. Si esto no. Aquí está la comisaría, si no me equivoco. Sí. Detenemos. Si no limpiamos eso ahí. Creo que se va a armar una linda gorda y se nos va a armar la gorda a nosotros. Porque vamos a tener todos esos en nuestra base. Bien, eso está. El tonto este. ¿Quedaste bugueado, papi? Te voy a desbuguear. Pará, loca, que está bugueado ese. Quiero aprovechar. Puede morir. Sí. Algún día iba a morir. Discúlpenme, pero tenemos que limpiar esto. Una para sumar puntos. Que si no sumamos puntos, no subimos de experiencia y no podemos mejorar a nuestro queridísimo personaje. Ay, justo ahora te vas a romper. Palo de golf, equipar en primaria. Vamos, 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 vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Viene encabronado este. Quita, quita. No me vas a morder, loca. Quédate ahí. Alguno le voy a estar pegando ahí. Dale duro, dale duro. Tú puedes. Sí, venimos, chiquita, venimos. Aquel sigue bugueado, ¿eh? Esto. Mira la fiestita que tenemos aquí. Mira, mira cómo vienen. Mira, 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 mira. Y me vieron, ¿eh? Venga, vamos afuera. Aquí vamos a arreglar los asuntos. Vengan, vengan.
ti. A ti. No caen, ¿eh? El palo de golf es una mierda. Bueno, el anillito. Se viene con el tío. Con el tío. El otro tonto tiene que estar aquí. Perfecto. ¿El señor tiene algo? No, nada. Cabrón, pará. Pará un poquito. Aquí, nada. Cerrame esa puerta. Ven, esas dos están. Acá tiene que haber alguien porque te se asustó. Ah, no, se asustó por el señor que está ahí dentro. Bueno, esto tiene que ser rápido. Romper la puerta e irnos, cambiar de arma, destruir. Uno, dos, tres. Ay, papi, la emboqué de pedo en la puerta. Dame palito de golf, equipar en primaria. Bien, esto, quita, ponlo aquí. No, no lo tires, boludo. Dale, acá, cáete. Gracias. Esto aquí. Bien. Seguimos limpiando. El señor con barba blanca. Son duros, ¿eh? Tienen la más puta intención de caerse. Madre mía, la masacre que he hecho por aquí. Y la que voy a seguir haciendo. Se está complicando la cosa. Vamos a correr un poquito. Estamos cagados de hambre. Comida, tengo algo. Comete los cereales que lo estaba usando para. Para cebo de las trampas. No cae, ¿eh? Lástima que no quiero traer más zombies. Porque quiero entrar a revisar allí, la puta madre. A ver, esta señorita. Esa señorita no me vio. Ahora sí. A ver, chiquita. Y. Pumba. 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 No caen, No caen. Negativo, no caen. El tema es que ya se debe estar por cansar. Y donde se canse nos vamos a tener que ir. Pero aquí se cae aquel tonto y el resto no se cae. Bueno, complicado el día de hoy. ¿Cómo vamos? Estamos ok. Experiencia, nos falta poquito. Ya subimos un punto. Pero cuando se ponen así. Bueno, lo dicho. Ya se cansó. Puta madre. Si antes no los volteábamos, ahora mucho menos. Ven, chiquita, ven. Bueno, voy a tener que correr, irme al vehículo. Vale. Parece la película de terror, esto arranca justo. Bien. A ver si lo puedo. No, no puedo chocar.
Tenemos que ir a base a comer. Vamos a alimentarnos. Guarda. Uy, qué buenos esos vehículos. Lástima que no están hechos costas. Mucha mierda. Bueno, ahí se está formando, como vieron, una horda. Y eso no va a ser bueno si se acercan aquí a la base, ¿eh? Entonces, nos vamos a tener que alimentar. Voy a aprovechar de dejar toda esta mierda podrida en el compostador. Este palo de golf es una mierda. Lo sé, lo sé. Alguno me dirá que me haga el bate con clavos. Esto y esto. Esto y esto por aquí. Bueno, eso no ocupa mucho peso. El martillo ese lo tengo que llevar. Bien, hice dos cajitas. Una es la intención de colocar todas las ramitas que vayan quedando de la tala de árboles para poder tener fuego y... Y la otra es para colocar los tablones. Pero lo que no sé, si alguno sabe... ¿Cómo se construye una caja sobre otra? No puedo, no puedo. Cuando le pongo una caja arriba, va y me la quiere construir adentro. Si alguien sabe, yo sé que había un botón, pero no sé cuál es ese botón, para que construya arriba. Si alguien lo sabe, se lo agradecería que me lo deje en los comentarios. Y por lo pronto, vamos a ver qué comemos. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Bueno, esto seguro. Esto seguro. Que habrá una de esas. Va a estar por aquí. Comer todo. Pues tampoco que haya alimentado mucho. Todo por aquí. Ahora sí. Bien, deberíamos descansar un poco. Un poco, bastante. Un poco bastante. Perfecto. Lo que tiene que el palo de golf no se está desgastando mucho. Me falta poco, pero tendría que matar unos cuantos zombies más. Pero bueno, volvemos, gente. Volvemos. De además creo que va a haber mucho saqueo. Más que saqueo, salir a reventar. Porque si queremos subir las habilidades, necesitamos experiencia. Yo pensé, digo, ¿qué le pasa a esto que no arranca? Entonces la única forma de tener experiencia es esto, eliminar zombies. Después yo me voy a ir encargando de... voy a limpiar las prefab, por ejemplo. Y después iré con el vehículo, iré... Ay, alcancé a frenar pero tarde. Sí, esto se va a formar una horda aquí que me va a traer muchos dolores de cabeza, creo, ¿eh? Hola, quietito, quietito ahí. No, pero me tengo que estacionar en otro lugar un poquito. Ahí, perfecto. Perfecto sería si puedo matar a estos señores. Ahí está. Muy bien. ¡Ay, ay, 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 querido! Bien, bien, bien. Así me gusta. Así me gusta. A ver, vamos a alejarnos un poquito. Muy bien, hay que ayudarlos a empujarlos. Así se caen. 1, 2, 3, 4. No me gusta, son muchos. Son muchos. Tengo que intentar separarlos. Vos estás solito. No te caes. Ahora sí.
Hijo de puta. Pero si lo estaba cagando a palos. ¿Te podés vendar, boludo? ¿Por qué no se está vendando? Ah, porque si no te quedas quieta no se puede vendar. Simple, señores. Se puede venir la muerte, ¿eh? Si eso me infecta... estamos cagados. Fíjense con qué pelotudez... Quítense de aquí, cabrones. A ver si los puedo atropellar. No quiero volver a base. Tengo que tomar velocidad porque si no, no lo puedo pasar por arriba. Estamos jodidos, estamos jodidos. Estamos jodidos, estamos jodidos. Este vehículo también está en la última, ya pobrecito, ¿eh? A ver, si te pasan con un vehículo por arriba, una, dos, tres, cuatro veces. Estamos jodidos, estamos jodidos. Muere. Muere, maldito. Aquí te muere. Die, bitch. No te vas a caer ahí. Bueno, a ver, nuestro estado, estamos vendados. Okay. No te infectes, please. Tal vez no cometo el mismo error. Uy, 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 uy. Al pedo cierro la puerta, pero después voy a tener que salir. Aguárdenme, voy a sentar a descansar un poquito. Así no volvemos a base. Bien. Novedades, vendaje sucio, quitar vendaje, hemorragia sigue, vendaje, tela esterilizada, seguimos teniendo hemorragia. Ok. Nadie, bien, esto tiene que tener armas, perfecto. Caja de munición, emisoria premium. Ah, no tengo espacio, no tengo espacio, no, no puedo llevarlo. Mira, mira todo lo que hay aquí. Escopeta. Bien, o sea que aquí quieren munición. Aquí nos vamos a ir con mucha munición. Pistolas. Munición, munición, munición. ¿Esto qué es? ¿Papel o munición aquí? Toma. Munición. 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 Tendríamos que abrir. Bueno, que aquí no tiene pinta de haber nada, ¿no? Es una celda. Pero bueno, la estación de policía tiene armas, nosotros también. Munición me llevo mucha. Lo malo es que no hay ningún rifle de asalto. A ver, esperen que voy a dar un nuevo vistazo. Mochila, walkie-talkie táctico. Emisora, equipar con primaria y secundaria para utilizar la radio. Y esta radio, ¿esto qué debe ser para...? Creo, si alguien tiene idea, creo que se utiliza para cuando uno juega en cooperativo, para comunicarse. Creo, ¿eh? No sé si estoy hablando estupideces. A ver, esta señorita, si está viva, tiene pinta de estar viva, ¿eh? No. Esto es de acá, alguno seguramente se va a levantar. ¿Estamos vendados? Sí.
¿Cuánto me falta para subir de nivel? Nada, 56. Voy a intentar matar a este. Mirá la loca esta, mirá la loca esta. Se cagó todo. Una vez que logro que se caiga. Bueno. Que te caigas. Ahí está. Con el empujoncito. A la mierda. ¿Cuánto me está faltando? Quitar el vendaje. Creo que me queda más. Sí, tengo tela. Voy a tener que ir a base porque no sé si me queda más tela esterilizada. No lo sé. Vamos. Vamos que nos vamos. Bueno. Munición a patadas. Ya, casi me choco de nuevo. Vamos por aquí, vamos. Paso chocando estos cabrones. Por acá, por acá. Sí, esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo. Hemos llegado. Bueno, en definitiva que tengo mucha munición. Estos son los materiales. Estamos jodidos. Estamos muy jodidos. No nos falta mucho para subir ese puntito de habilidad. Esto, esto, esto ahí. Perfecto. Y son cajas de munición, ¿eh? Me traigo otra escopetita más. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver si... aquí van las mierdas. Bueno, a ver si sobrevivimos o no. A ver si sobrevivimos o no. Tómate una pildorita para pasar el dolor. Déjalo por ahí. Clavos, palo de golf roto. Dame desinfectante. No, pero más que desinfectante voy a utilizar el whisky. Whisky, 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 whisky. Whisky, 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 whisky. ¿Cómo que no? Si yo he traído botellas a patadas de whisky. ¿Dónde? Ah, esta de aquí. Acá, botella de whisky. Trozo de tela. Desinfectar tela. Todo, dos solamente. Perfecto. Palo de golf roto. Te quedas por ahí. Necesitamos alimentarlo. Porque si no alimentamos, eso tampoco ayuda a tenerlo mal alimentado. Zanahorias en lata. Botella vacía, está bien. Esto a comer. Bien, bien alimentados por ahora. Llave inglesa se viene aquí. Latas vacías por aquí. Tela después la vamos a lavar. Botella vacía va por aquí. A ver nuestro estado, vendaje sucio, puta madre. Lo que voy a hacer, voy a tomar la otra botella de whisky, tomar para de agarrar, no de beber. Ahí está, la próxima vez que se nos ensucie el vendaje, voy a aplicar, voy a desinfectar la herida y voy a poner la venda desinfectada también. Ambas dos, diríamos. Bueno, perfecto. A ver el cuarto. Claro, mirá que justo van a nacer las plantas de mierda. Floreciente, salud. Pum, 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 pum. Enfermedad no, pero justo va a salir ahí la planta.
justo no me deja. No puedo quitarla porque justo está creciendo ahí la mierda esta. Pero bueno, ya va creciendo nuestros tomatillos. Perfecto por aquí. Cerra esto, cerralo, cerralo. Bueno, cerra primero esto. ¿No me vas a cerrar esto? No me pregunten por qué, pero a veces deja y a veces no deja. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Primero ver el vendaje. ¿Cuánto me falta para subir de 30 puntos? 30 puntos. Quiero subirlos ahora. Construir hoguera, hacer mortero, fabricar tablón, perforar tablón, palo de madera, férula, caja trampa. Pum, 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 pum. Caja, ¿para qué otra cosa puedo precisar una caja? No tengo ni idea. A ver, déjenme pensar, ¿qué me falta construir por aquí? Otra cosita. Mejora, ven, podemos mejorar lo que ya construimos. La puerta no me deja mejorarlo. Pero esto sí, ven, si lo quiero mejorar, preciso carpintería 7. Pero bueno, este ya es el tier 2. El tier anterior, el que construimos primero, ya este lo mejoré una vez. Me había olvidado de comentarlo eso. Así que todo lo que construimos lo podemos ir gradeando. Con esto no se puede, ¿no? No. Las cajas no. Bueno, gente, vamos a dejar el capítulo por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Quiero hacer esto antes de dejar el capítulo. Desinfectar. Y nos vamos a vendar. A ver, voy a tratar de no hacer mucho. O sea, directamente dejo en pausa. No voy a hacer nada hasta el próximo capítulo. En caso de que haya muerte, quiero que lo vean. No quiero que o casualidad aparezcamos curados o muertos. Entonces, nuestro querido personaje se va a quedar ahí. Próximo capítulo, haremos lo mismo. Saldremos, buscaremos. Lo que me interesa es limpiar esa horda que se está formando ahí. Porque si se llega a formar la horda y se llega a dirigir hacia donde estamos nosotros, no puede traer muchos problemas, porque no vamos a poder, no vamos a poder, por más que tengamos armas de fuego, pero nuestro nivel es una mierda. Así que nada, la idea sería en el próximo capítulo intentar diezmar un poquitito la horda que se está formando por ahí cerca de la comisaría, si es que podemos quedar con vida todavía. Gente, los espero el próximo capítulo. Recuerden lo de las cajas, si alguien tiene idea. Y bueno, cualquier otra cosita que se les ocurra, me lo dejan en los comentarios. Gente, cuídense y pásenlo bien.